is my first time in Ecuador, and this country is over my expectation. It's a once-in-a-lifetime trip. Ecuador is an amazing country. It's beautiful, it's safe, the people are very friendly. Esta es una joya rarísima, todavía guardada, todavía escondida. Every time I come here, it's something new and exciting and wonderful. This has been amazing. La sensación con la que yo me voy, okay, ahora puedo ir a trabajar duro para venir el próximo año otra vez. It's one of the most beautiful places I visited. Después de 10 años regreso y sorpresa, es una maravilla. Ecuador is music. I'm in love with this country. Every time I come here, it's something new and exciting and wonderful, and so it's very exciting to be able to come here once again and be here now and meet new people and also see things that I haven't seen the past 5 or 6 times that I was here. So that proves that Ecuador is really a magnificent nation because there's so many things to see and do. Hoy día estamos viajando súper cómodo, ¿no? Estoy sentado aquí como si nada, con un panorama hermoso, con un vagón con ventanas panorámicas, aire acondicionado, fantástico. Eso es, no se ve por todos los lados, ¿no? Yo estuve en el Ecuador hace como 10 años. La visión es que yo me llevé en aquel entonces de un país un poco retrasado en cuanto a comunicaciones e infraestructura. Como que no estaba bien preparado para recibir a turismo. Y después de 10 años regreso y sorpresa, es una maravilla. El Ecuador está comenzando a realizar su potencial como destino turístico. Está siendo reconocido a nivel mundial al tener una aerolínea que promueve más bien los viajes, que promueve más bien el estimular ese tráfico turístico. Esto se traduce en más visitas, se traduce también obviamente en una sana competencia y eso hace que el turista venga por otras aerolíneas que también sirven al Ecuador. El mexicano le gusta viajar también a lugares interesantes. Existen todas las facilidades para poder recibir a la gente y llevarla a conocer hasta el último rincón del país, ¿no? Ahora con este nuevo aeropuerto nos abre todas las posibilidades, ¿no? Cuando vine la primera vez en Ecuador hace 20 años, vi la capacidad de este país. Siempre he pensado que Ecuador puede ser la Suiza de Latinoamérica. Estamos en este camino. Wow. Mira esa maravilla. Eso es Ecuador. Mira eso. Imponente, potente. Como que se te llama a tratar de conquistarlo. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! This is an amazing experience. It's one of the most beautiful places I've visited, and I've visited many places. Ecuador has done an excellent job of preserving their heritage and their culture, and yet sharing it with people on the outside. They've made sure to protect that culture, and that is really why I travel. I don't want to go to Ecuador and find a Starbucks. I can get that at home. I want to go and find something unique. I love it. People are looking for rich experiences, but they're also looking for value. And I think Ecuador is a great value for people who are looking for maybe a new destination. Ecuador provides a great new experience. Well, we came to Ecuador to photograph birds. We live in England, and we've traveled many places around the world, but Ecuador is one of the best places on earth to see birds. There are 10,000 species of birds in the world. And about 30 or so can only be seen in Ecuador. So it's a very special place to come. It's peaceful, you know, you can just feel the life, you can feel the energy. It's a really empowering place to be. You gain a whole new perspective of life, and I've met the friendliest people ever. And it opens your eyes a lot to new experiences and a new way of life. And it gives you something to bring back with you. It sort of beat my expectations because I realize now that there's even more to the country than I imagined. Me he sorprendido mucho del desarrollo que se ha generado, no solamente como sociedad, sino específicamente en infraestructura. Es increíble pensar que
en 4 horas por tierra puedes llegar a un lugar completamente diferente. L'Ecuador ha tutte le carte in regola per essere il top del turismo, perché hanno sia la montagna che la foresta tropicale, come anche delle isole incredibili. Todo el bosque amarillo, nunca he visto eso en mi vida. Eso es lo que me llamó la atención. Y también lo que eso sucede solo una vez al año. Cuando llegué aquí fue como, wow, es impresionante. Autumn for us is nice, but it's cold and you have to layer up to go out. But here, I mean, we're in shorts and tank tops and get to ride bikes around, and it's just really nice. I wouldn't put any more effort into it. It would just be straightforward. It's absolutely incredible, and you need to go. Well, I've seen many things that I'm really was pleased to see and learn about. The last 2 days have probably been the most wonderful days of my life. Ecuador is a wonderful country. It's totally exceeded all my expectations. Creo que Ecuador pueden venir desde aquellos que sienten que necesitan una vacación o un descanso lleno de aventura, y también aquellos que exigen comodidad en sus vacaciones y exigen ciertas condiciones, que en Ecuador las van a encontrar. Es un país muy interesante para visitar. Puedes encontrar una ciudad colonial como un volcán, como un parque nacional, una playa espectacular, una biodiversidad única, una gastronomía también fabulosa. Creo que es lo bueno, que tiene un espacio pequeño, pero que puedes encontrar de todo. Importantes galardones y publicaciones reconocen la potencialidad turística del Ecuador a nivel internacional. Quito ha resultado finalista para ser una de las 7 ciudades maravilla del mundo, en reconocimiento a su belleza arquitectónica y monumental. En la ceremonia internacional de los World Travel Awards, celebrada en Qatar, Ecuador se impuso como el destino verde del mundo 2013 por la belleza natural de todo el país. Las Galápagos son las mejores islas de Centroamérica, América del Sur y México para los lectores de la revista Travel Leisure, que votan por los mejores destinos turísticos del mundo. Nuestro país fue premiado como mejor destino turístico de naturaleza y vida silvestre del mundo en la prestigiosa feria World Travel Market de Londres. El gremio de escritores ingleses British Guild of Travel considera que el tren crucero del Ecuador es el mejor producto turístico fuera de Europa. Quito fue portada de la National Geographic Traveler como uno de los mejores lugares del mundo para visitar en 2013. La Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos incluyó el Ecuador entre los principales destinos turísticos por la experiencia vital que ofrece al viajero. Para la Travel Leisure, el Ecuador es un destino aventurero que empieza a ser conocido gracias a los esfuerzos coordinados de promotores públicos y privados. El buen clima y las comodidades de Cuenca la convierten en la mejor ciudad del mundo para jubilados, según la revista International Living. Otra publicación, la Merry-Go-Around, recomienda el Ecuador a los enamorados y propone un circuito romántico partiendo de la provincia de Esmeraldas. El Ecuador también aparece en la lista de los top destinos imprescindibles para 2013 de la revista National Geographic Traveler. El diario español El País nos considera un destino de moda por nuestra riqueza geográfica y cultural y por la restaurada línea férrea Quito-Durán. Para la Lonely Planet, son sus variadas y deslumbrantes maravillas las que ponen al Ecuador en su lista de los 10 mejores países del mundo para viajar. There's a great pride in Ecuador from Ecuadorians that has made a great impression on me. Ecuador is definitely a destination that is worthy of tourist visitors right now. Well, I knew I wanted to travel somewhere in Central or South America, and so I read up on a few different places and decided on Ecuador. Well, you can only get so much of a sense of a place by reading about it, and when I arrived here, I was just amazed by the place, you know. I enjoyed the Amazon a great deal, and the Andes were spectacular, and now I'm at the coast where it's just beautiful and relaxing, and it's just
such a variety of spectacular places all in one country that I didn't want to miss it. Ecuador tiene todo para ser una potencia culinaria importante por la diversidad de productos, pero también de cocinas que hay en el propio Ecuador, distinta incluso a las otras cocinas latinoamericanas. Esta tiene su propio discurso, su propia diversidad, ¿no? So I've traveled all over the world, and the one thing that you'll see, and what countries like Ecuador really appeal to me, is because of the fact that when you meet somebody, you can see in their eyes they genuinely want to see you, they want to meet you, they want to know you, not to sell you something, but they actually want to know you as a person. Me gusta mucho el lema que tienen de ama la vida, efectivamente se siente, empezando por los ecuatorianos, y puedo decir también que yo llego como mexicano y regreso como ecuatoriano, entonces lo tengo en la sangre ya.